¡Wow! Estoy súper emocionado. Estamos hoy en vivo. Gracias, gracias por acompañarnos, Valentina. Estoy súper contento. Ahora les voy a decir que tenemos una súper invitada que me encanta. La oportunidad de platicar con ella que se une desde Chile. Ya dije su nombre, se llama Valentina. Pero vamos a dar un pequeño pausa, se están conectando algunos a este en vivo, se están conectando, gracias a todos los que se están sumando. Eh, bienvenidos, bienvenidos a, y bienvenidas a, este, a esta sesión que vamos a tener de la Global Week de Employer Branding, que ha sido una semana súper enriquecedora, con muchos invitados, eh, con mucho eh, conocimiento colectivo, que eso es lo que me encanta. Y eh, en lo que se van conectando algunos, Valentina, te mando toda la energía. ¿ya? Gracias, eh, gracias por, por regalarnos de tu tiempo. El tiempo es el recurso, eh, el único recurso no renovable, Valentina. Y el hecho de que tú tengas eh, eh, hacernos un espacio es, es una muestra de cariño, lo cual quiero honrar contigo, Valentina. Entonces... Venga, ya, ya vemos aquí a varios conectados eh, y si les parece muy bien, vamos a ver esta pequeña semblanza de bienvenida para presentar nada más y nada menos que a Valentina, nuestra invitada especial desde Chile, desde Santiago de Chile y, eh, y de la empresa Samsung. Entonces, vámonos a ver esta semblanza. Valentina Ibarra, Talent Management Manager, Samsung. Especialista en Gestión de Talento, Cultura Organizacional, HRVP, Liderazgo y Employee Experience. Su mantra, Culture Eats Strategy for Breakfast. Con más de 10 años de experiencia, Valentina ha desarrollado culturas centradas en el salario emocional para generar motivación y compromiso. Su trabajo ha impactado a empresas como Tiaxa, The Goodyear Are Tired and Rubber Company, Grupo Empresas Cardoen, Berisur y actualmente Samsung. Bueno, pues súper feliz Valentina, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Jaime, muchísimas gracias por la invitación y por poder ser parte de esta Global Week, tremendo evento y en especial de este tema Employer Branding que hoy día es realmente angular en lo que es gestión de personas. <laughs> Gra gracias Valentina, en nombre de todo HDO, de, de HDM, HDB, HD. Que son nuestras marcas filiales, en nombre de toda la organización, en nombre de nuestro fundador José Luis Piñeiro, de Adrián Ladrón de Guevara, de todo el equipo, más que encantados de que nos puedas acompañar y, y hablar de un tema que es, que, que es la estrategia 2025, tal vez es la apuesta más importante en, eh, después de la inteligencia artificial y o. Oh, que viene acompañado, acompañando a todo lo que viene con la inteligencia artificial. Entonces hoy hablaremos específicamente de la multiculturalidad. O sea, es sumamente importante eh, platicar de, de ella. ¿Por qué es tan importante, Valentina? Y, y cómo impacta en el employer branding. Ya. Partir primero por entender que. ¿Cómo podemos construir finalmente marcas que sean atractivas en el siglo XXI? Dado que hoy día más que nunca las organizaciones se ven enriquecidas por un montón de trasfondos, perspectivas y la globalización al final ha hecho que las fronteras se difuminen no solamente en lo geográfico, sino en cómo nos relacionamos y cómo construimos los equipos. Entonces, finalmente, muchas veces hablamos de la diversidad, de la equidad y de la inclusión, hablando de cómo podemos incorporar personas diversas en términos de raza o de género eh, a las compañías, pero de repente quizás nos perdemos un poco en que el verdadero valor que trae la multiculturalidad, además de traer rasgos o, o eh, apreciaciones distintas, Trae a la mesa formas de pensar, ideas, formas de decidir, formas de argumentar, formas de abordar problemas que son diversos y eso sin duda es una ventaja competitiva para las organizaciones. Entonces, entender cómo hoy día la multiculturalidad en realidad la abordamos en un sentido más estratégico que solamente como porque es lo correcto y cómo desde ahí también podemos eh, construir una experiencia al colaborador que es muy, eh, en mi opinión, o por lo menos como yo lo he vivido hoy día en la organización en la que estoy. Eh, muy llamativa, muy significativa y muy como primordial para hacer employer branding. Cómo al final la multiculturalidad y las cosas en las que se expone uno dentro de una organización constituyen un valor y un valor que absolutamente uno puede llevar a una estrategia de employer branding más amplia. Uf, ok. Eh, qué, qué buen. <risa> <risa> es que arrancaste y son tantos con temas todo. con todo. <laughs> arrancaste con todo, Valentina. Y, y me puse en el lugar de. de de un colaborador, ¿no? Cuando, cuando eres colaborador y vas a una organización donde eh, pues hay colaboradores de varias nacionalidades conviviendo, ¿no? Desde chilenos, mexicanos, coreanos, norteamericanos. Eh, para algunos eh, puede ser retador y para otros puede ser motivador, ¿no? Porque llegas y dices, dependiendo de la personalidad, puedes, puedes asumir cualquiera de estos roles. Exactamente, y eso es algo que hoy día, de hecho, dentro de las como últimos estudios y tendencias, se evalúa la multiculturalidad como una de las competencias más importantes del siglo XXI. El poder tener como sensibilidad multicultural y entender finalmente cómo uno puede relacionarse, comunicarse y generar como metodologías de trabajo que sean transversales a la cultura. Eh, se están valorando cada vez más como una skill que los profesionales del siglo XXI necesitan tener dado que esto que yo te cuento que hoy día vivo acá y que nos vamos encontrando cada vez más en el fondo es es, es la punta del iceberg de lo que cómo vamos a seguir evolucionando en el mundo del trabajo claro. en donde cada vez la diversidad y la multiculturalidad va a ser más más y más angular entonces cómo eh, eh, uno finalmente desarrolla este músculo para saber relacionarse con los mexicanos, con los argentinos, con los peruanos, con los coreanos, con los americanos. Eh, se va a convertir en algo que, que hay que empezar a poner ojo de acá en adelante. <laughs> si tuviéramos que, que ponerle eh, a esos skills nombres... Valentina, con base a tu experiencia, o hoy desde, desde Samsung Chile, ¿no? El, lo estás viviendo eh, eh, con una integración pues de, de, de diversas culturas, de diversas nacionalidades. Si, tú, si tuviéramos que poner el nombre a esos skills, ¿cuáles po, podrías poner sobre la mesa? Es decir, estos tres skills son sumamente relevantes, o cuatro, o dos, o uno, los que tú quieras mencionar, son importantes para poder trabajar en una organización. O sea, lo, lo primero es trabajar y poder uno eh, ir desarrollando un mindset de inclusión activa no solamente de, de sentirse cómodo con que todos nos sentemos en la mesa pero desarrollar técnicas que permitan integrar la diversidad como yo si estoy como líder de un equipo multicultural facilitando una reunión logro generar una inclusión en donde yo sé que quizás el americano va a ser más interventivo eh, versus el asiático que va a esperar a que se le asigne el turno para que al final la reunión efectivamente sea exitosa creo que esa como practicar por un lado la inclusión activa como líder es clave para fomentarlo la segunda muy 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 importante comunicación empática cómo yo adecuo y voy modelando el estilo de comunicación que llevo o entreno, un estilo de comunicación transversal en la organización, para asegurar que la comunicación fluya, dado que en el fondo van a haber eh, culturas que requieren de más contexto, culturas que son más directas, y cómo podemos al final, en el fondo, en un ambiente multicultural, asegurarnos de que el mensaje que hemos querido dar haya sido recibido de la manera que esperábamos que fuese recibido, que es donde ahí nos encontramos la mayor cantidad de, de espacios, zonas grises, como eh, caldo de cultivo para los roces, diría yo. Sí. Y la tercera, sin duda, que es la flexibilidad y la adaptabilidad, pero como gran competencia, que yo creo que en el mundo cambiante, en los contextos y escenarios que nos encontramos hoy día, la verdad es que ser flexible y adaptable sirve no solamente en los ambientes multiculturales, sino que yo creo como en el mundo post pandemia. Me, enc me encanta. <laughs> y y, y en, en este segundo skill que mencionabas de la comunicación, que es. Sin duda es transversal y es un eje rector para cualquier relación, para cualquier estrategia de negocio. Eh, tal vez estamos viviendo el, el, el momento de, de, de importancia de una reingeniería en la comunicación en las organizaciones. Creo que si algo hemos aprendido en el mundo digital es que la comunicación como se hacía antes de la pandemia eh, murió. O sea, la comunicación que había, si, si tú sigues haciendo la comunicación en tu organización como sucedía antes de la pandemia y no has evolucionado... Eh estás en un grave, en un grave reto, ¿no? en un grave error. Eh, lo vamos a señalar tal cual, porque lo, lo mencionabas eh, eh, de esta parte de comunicación empática, ¿no, Valentina? Y, y platícanos, eh, traes alguna anécdota que se te venga a la mente de algo que haya sucedido dentro de la oficina, en alguna reunión, porque, porque hablabas, ¿no? De repente decías, el asiático es mucho más eh, respetuoso a esperar su turno, ¿no? Y el americano es es mucho empuje, pasión y puede intervenir y, y, y dar su opinión o cuestionar algo, ¿es correcto? Claro. Y ahí tiene que ver también un poco con, con, con ciertos marcos en términos de cómo de repente eh, se entrega una instrucción o qué es lo que se espera de, de frente a un escenario de instrucción en donde hay veces que, eh, y acá también, por ejemplo, al ser un poco más coreano, la, la tónica viene más marcada por la historia misma que tiene Corea y entender que, que el background cultural no es solamente como los rasgos o como características que pueda tener la cultura, sino también cómo se constituye al final, cuál es la historia de este país, cuáles eh, las cosas que ha enfrentado en lo último, no tengo idea, de 50 años, te ayuda a entender también cómo se dan las dinámicas internas. Entonces, en este caso, por ejemplo... Eh, hay una aproximación muy también como militar en, en Corea a las cosas. Todos tienen que realizar el servicio militar, entonces todos se han visto expuestos y la, la el, el escenario, la tónica y la dinámica militar es algo como muy común. Okay. Cuando, por ejemplo, en, acá en Chile eso no es tan platónica. De hecho, el servicio eh, militar creo que ni siquiera es obligatorio. Así de así de poco eh, grande es en el fondo para que se entienda. Y si, por ejemplo, a la hora de dar un lineamiento, eh, en el contexto de repente quizás más americanos o más europeo, que son más horizontales, se tiende a haber más espacio para preguntar o para pedir o para poder ahondar o profundizar en el contexto, eh, puede ser que dependiendo también un poco de cuál sea eh, el proyecto, lo que se está trabajando, hay veces que el lineamiento simplemente es una instrucción. Y lo más curioso pasa cuando el interlocutor no cuestiona y no dice nada, dice, perfecto, voy y ejecuto aunque falte contexto, aunque falte todo, y que de repente uno es más de preguntar como ya, y por qué, y por qué lo estamos haciendo, y en qué dirección, y qué es lo que queremos conseguir, eh, esa, ese tipo de rasgo, como ese tipo de respuesta, se tiende a ver. Otro, otra cosa que, que también me sucedía mucho en otra eh, compañía también en la que trabajé, donde había también mucha multiculturalidad entre españoles, argentinos, chilenos y venezolanos. Esa era como la, oh, la combinación constante. No sé, surgió un problema eh, el español sin pelos en la lengua se iba directo eh, muy confrontacional en el feedback eh, el argentino muy bueno, apasionado en su feedback que podría ser percibido como de confrontación pero probablemente como rudo, como sí. rudo pero 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 no es, que, no es que la intención sea ser rudo simplemente que es una comunicación muy directa muy directa, muy sí. directa, y lo que se espera es que la persona entienda que lo que hizo no era quizás como lo correcto o lo que se esperaba, está perfecto. Eh, en el caso, por ejemplo, de los argentinos, tiende a ser también como más confrontacional, cuando queremos crear un feedback negativo, también más confrontacional, pero también hay una parte apasionada que lo toma como a lo personal, y ya no es algo en el trabajador, es algo como en la persona, y como, que se cree que me dice esto?, eh, y es como ya vamos calmando, mientras que los venezolanos pueden estar hablando media hora sin llegar a transmitir tan directamente el mensaje y uno se queda con la idea de, me quiso decir algo, pero no estoy tan <laughs> seguro que fue. Okay. Y este tipo de situaciones en el fondo van pasando y eh, como al final íbamos amarrando estas cosas, era, terminamos la reunión, hagamos una minuta y la minuta la hace uno, el otro la envíe, como que todos tengamos exposición para estar de acuerdo con lo que pasó en la reunión y que fue en lo que habíamos quedado. Entonces, desde ahí también uno va triangulando para asegurar que el entendimiento, por último, de la instancia y de la metodología, haga que quedemos todos más o menos en la misma página y nos vamos modulando entendiendo que cuando yo hable con un español va a ser más directo, por ende yo también voy a manejar una comunicación más directa con él, mientras que quizás cuando si estoy con un interlocutor chileno que también somos bien buenos para los mismo no voy a ir tan directo, me voy a dar un poco más la vuelta, voy a suavizar el mensaje y yo sé que mi interlocutor va a entender lo que le estoy diciendo, aunque no se lo diga tan directamente. Uf, me encanta Valentina, gracias por compartirnos este viaje de la importancia de la comunicación ¿no? eh, en empresas multiculturales, sobre todo eh, en un proceso de marca empleadora, cómo impacta esto. Ahora si llevamos este tema de la comunicación y lo, y lo contextualizamos, hacia la marca empleadora hay muchos mensajes eh, que, que emanan de esta de esta conversación eh, Valentina porque no es lo mismo para el colaborador que es nuevo no eh, que es su primer trabajo o al que viene de de otra organización donde eh, probablemente está acostumbrado a trabajar únicamente con una nacionalidad y de repente se encuentra en una compañía donde su line manager es español o es coreano o es venezolano o es argentino o es colombiano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo impacta en este sentido a, a la marca empleadora? Hay que entender acá una parte que tiene que ver y esto que hablamos de multiculturalidad constituye igual a la base una experiencia como el colaborador. Eso es lo que como yo creo que es lo que lo que se constituye. Es como yo en mi experiencia del día a día me veo expuesto a estas distintas cosas y cómo yo logro dar una interpretación. Cuando uno ha, no sé, ha, ha viajado más o ha tenido la oportunidad de vivir en otros países logro identificar al tiro que eh, lo que está pasando es algo más bien cultural y dice ya lo puedo manejar pero hay otras personas que quizás no han viajado o no han tenido otro tipo o han trabajado en otras empresas más marcadas y dice qué le pasa a esta gente por qué hacen estas cosas así por qué se comunican así como no entiendo qué es lo que están haciendo y desde ahí una de las cosas importantes y en términos de, de cómo manejamos la comunicación y cómo hacemos que que esta este rasgo se convierta en una experiencia que a mí me lleve a contarlo y me lleve a construir marca, es fundamental el entrenamiento y poder ahí nivelar, porque claro, yo en el caso mío, de hecho, eh, mi esposo no es chileno, eh, he, he estado en distintos lugares, algunos periodos más extendidos en, en otros países, entonces uno va desarrollando también ahí como, este, como sensing, que luego yo me doy cuenta y digo, claro. Yo me topo con alguien en el pasillo y yo entiendo que de repente como por eh, jerarquía, en el caso, no sé, de los asiáticos, no te van a llegar a saludar. Mientras que yo trabajé también en una empresa americana y el director de la planta, sea quien sea que te vea, te saluda y es, es un poco más horizontal. Pero yo no lo tomo personal, como te digo, porque tengo este background. Entonces, ¿cómo hacemos un entrenamiento? ¿Cómo formamos a las personas a que aprendan a comunicarse de esta manera? ¿Hacemos una cultura que se base en una comunicación más intercultural? Construimos una experiencia, desarrollamos un skill que te lleva y tú para la casa, al final desde, queda para cada profesional, claro. y cómo desde eso lo llevamos a ser como una, una, un rasgo que podemos como marca en el fondo trabajar de cara a los candidatos. Como al final yo le cuento que a cualquier persona que quiera venir a trabajar a esta compañía, lo primero que yo le voy a ofrecer es la capacidad de exponerse a un ambiente multicultural, pero también formarse en este tipo de competencias y de cosas que cada día más van a ser necesarias. Uf, me encanta, porque ya empiezas, eh, Valentina, nos llevas ahora al tercer skill del que nos hablaste, que es la parte de ser flexibles y adaptables, ¿no? Y sin duda, lo, lo, lo mencionabas muy bien, que va desde un tema importante de una formación, de una capacitación para entender para entender la comunicación entre culturas no en, en esta diversidad que hay dentro de una organización pero pero también es como este esta sensibilidad no eh, yo siempre siempre digo eh, esta sensibilidad en el proceso de contratación en el proceso ya cuando cuando vas a hacer de de en la plática final no a todos nuestros compañeros colegas reclutadores donde donde haces un último speech ¿No? De, esta es nuestra realidad ¿no? la parte genuina de la organización y y, y sobre todo en, en, en América Latina nos toca trabajar mucho en Colombia nos toca trabajar en Argentina eh, con los argentinos no pasa tanto pero con Colombia con México sí somos mucho más sensibles ¿no? entonces de repente es como no me saludó no o fue muy directo y este porque porque eh, construimos eh, imaginarios no de, de una personalidad porque simplemente su comunicación fue sumamente directa. Y, y te voy a poner ahora, voy a poner, voy a traer escena que estamos en un mundo híbrido, ¿no? En un mundo híbrido donde cuando tienes la parte energética y corporal dentro de una oficina, pues es mucho más fácil a lo mejor hasta romper esos, eh, esos conflictos internos que podemos tener con una comunicación, con, con las con la parte eh, eh, de los líderes, con los colegas, con los padres, pero en el mundo digital y te voy a contar, Valentina, que a eso nos pasa internamente. Eh, en el mundo digital abres una cámara, eh, nos vemos a los ojos y, y te puedo dar información y, y escucharte y recibir información, pero a veces no hay tiempo de empatizar, no hay tiempo de, de ni siquiera de ser flexibles o de adaptarnos, ¿no? Entonces. Eh, el mundo digital nos ha orillado a una comunicación todavía más compleja o más retadora que, que hay que ponerlo. Pero de ahí tú hiciste un doble, un doble acento, Valentina, eh, que me encanta, que es la parte de ser flexibles y adaptables. Eh, ¿cómo, ¿Cómo construimos y, y este skill? O sea, ¿cómo llevamos este skill al día a día, en, en ejemplos, en, en, en situaciones? Para, para poder hacer una organización donde transmita que somos capaces de tener adaptabilidad. A ver, yo creo que hay una parte que tiene que ver mucho con, con cómo potenciamos en el fondo la parte de la flexibilidad y cómo lo llevamos y lo construimos, entendiendo que hay personas que son más flexibles y algunas que les cuesta muchísimo. Y que tiene que ver con la multiculturalidad también y cómo nos enfrentamos. Y acá mezclando todo esto, eh, yo llevo al final en... en hay una parte muy importante, yo creo que, y que es como en general y hay acá como en amplio, que tiene que ver con, con el autodesarrollo y con el autoliderazgo. Y es con entender, y un primer paso, para mí siempre está en la vereda de uno, y es entender un primer punto: qué es lo que a mí me pasa con el otro. Y ver que lo que el otro está haciendo es una cosa. Él puede tener una conducta, puede haber saludado, puede haber estado en la reunión y se cruzó de brazos. Y yo interpreto que está desinteresado o poco asombrado con lo que yo le estoy diciendo y me siento como pasaba a llevar, pero en realidad quizás lo que pasó fue que estaba prendido el aire y le dio frío. Okay. Y como al final yo me doy cuenta de que no es el otro que está desinteresado en la eh, charla que yo estaré dando o en el, la presentación, sino que es lo que yo interpreto de esa conducta y cómo también me voy volviendo yo más sensible respecto de cómo las acciones que yo tengo impactan en la interpretación que el otro tiene de mí. Y ahí todos tenemos sesgos, todos vamos a tender a pensar y yo siempre voy a pensar, no sé, voy a pensar que los chilenos son más simpáticos que los otros. Que básicamente tengo ese sesgo y voy a tener esa aproximación y cada vez que un chileno haga algo quizás yo voy a ser un poco más indulgente y lo voy a mirar con más bondad y no me lo voy a tomar a personal pero sí quizás tengo este rollo con los argentinos y eh, el marco interpretativo sí va a ser un poco más complejo. Entonces, eh, ¿cómo uno en el fondo va cultivando también la, la, la flexibilidad? En, en mi apreciación o como yo lo he venido trabajando en, 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 en mi carrera, tiene que ver con esto, con generar una awareness en las personas de que, y esto es muy de psicólogo, típico los psicólogos, siempre haciendo <laughs> mal a mal, la fama los psicólogos acá, pero como cada quien construye su realidad, cada quien... Construye sus historias. Y si somos conscientes de cuál es la base sobre la cual les estamos construyendo, porque finalmente un entrenamiento en multiculturalidad y en cómo afrontarnos es ampliar ese marco. Es saber que cuando eh, el asiático, no tengo idea, pasa por el lado mío y no me saluda, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con un tema de jerarquía, tiene que ver con un tema de edad, tiene que ver con un tema de respeto. Anda, saber tú, como que es un tema de ellos y que no es mío, pero que cuando yo logro entender eso, eh, deja de ser un acto quizás mal educado y pasa a ser simplemente para mí es como un, un tema de su mochila y está perfecto y de observarlo también lo encuentro curioso y lo encuentro simpático. No sé si eso en el fondo como que responde, pero para mí tiene que ver con cultivar la flexibilidad a través del autodesarrollo. Como... Sí, me, me encanta. Al final nos tenemos que hacer dueños de nuestros pensamientos, de nuestros juicios, porque lo que suele suceder para poder ser adaptables o para poder ser flexibles es que estamos luchando con nuestro interior, ¿no? Porque Exacto. porque estamos luchando contra nuestras creencias, estamos luchando contra lo que nosotros creemos o hemos emitido un juicio de, de cómo se comunica el coreano, cómo se comunica el, el latinoamericano, el argentino, el colombiano, el mexicano. Entonces totalmente totalmente de acuerdo contigo, Valentina, que que hay que elevar los niveles de conciencia. ¿No? Y tenemos que ayudar a que los colaboradores sumen a, a estos niveles de conciencia. Por eso es tan bonito, Valentín, te voy a platicar que en, la, en, en HD hacemos mucho Winhof con nuestros clientes. Nos metemos al hielo, ¿no? A menos 6 grados. Y de repente les decimos, les decimos: A ver, nos vamos a reunir y antes de la junta nos vamos a meter a todos al hielo. Y todos se nos quedan viendo así: están locos. No, sí, antes. Es que es la planeación es estratégica. ¿Por qué nos tenemos que meter al hielo? Pues para conectar. Para conectar con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. Entonces. Para centrarte de nuevo, yo también creo que te trae de vuelta, pero. Pero. Te alinea. Te, te alineas porque te alineas, ¿no? Entonces está padrísimo. Y ya cuando, cuando, cuando dicen, no, es que ustedes están bien locos, hagamos algo diferente, bueno, pues hacemos eh, yoga, hacemos este, de cuencos, hacemos meditación, o sea, en fin. Pero es muy importante, ¿no? Hacernos dueños y hacernos responsables de eh, nuestros pensamientos. Y eso en un proceso incluso de, de reclutamiento o en un proceso de onboarding es sumamente relevante, ¿no? Estas conversaciones del reclutador con el, con el candidato o con el colaborador que acaba de llegar a la organización, pues hacen, ponen las reglas claras y ponen el, las, la cancha, ¿no? ¿Dónde vamos a jugar? Y, y también quería preguntarte, Valentina, porque... Eh, eh, Samsung, pues tú, Samsung es, todo el mundo quiere trabajar en Samsung, o sea, es como, eh, profesionalmente hablando, es muy retador, es una gran marca, es una marca que está en todos lados, o sea, si nosotros volteamos a ver a, a nuestro entorno, pues Samsung, eh. Está en, en la tarjeta de la cámara, está en la televisión, está en el dispositivo móvil, en la tableta, en diversas eh, herramientas, ¿no? Es un ecosistema 360, o sea, es, un, es, una, es algo maravilloso, y pues todo el mundo quiere trabajar en Samsung. Pero cuando tú dices, aparte de querer trabajar en Samsung, le sumas que es una empresa multicultural, que es una empresa que te da la oportunidad de convivir con, con diferentes culturas, pues es un valor agregado. ¿Qué puede significar para un candidato o para un colaborador estar en una empresa multicultural? Eh, yo creo que tiene mucho que ver al final, o sea, o en mi apreciación en realidad esto ya eh, eh, esto es totalmente de mi cosecha. Pero yo creo que las nuevas generaciones y de cara como a la, a la globalización. Como uno, uno vivió el proceso de globalización yo cuando era más joven no estaba tan globalizado el mundo. No, 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 y me, para me imagino nada. que andamos como por la misma edad. <laughs> y entonces, claro, uno le ve un valor por un lado, como yo le veo un valor agregado porque me expone a cosas que yo en el fondo no vienen tanto en mi mindset. Eh, el, el tema de la multiculturalidad y lo encuentro divertido, encuentro que es trabajable, que le podemos dar ahí muchos ju mucho juegos al, al tema para generar una experiencia bien divertida. Pero lo cierto es que las nuevas generaciones, esto es un deste. O sea, viven en un mundo globalizado, nacieron en un mundo globalizado en donde la verdad es que ellos ya no se informan de las tendencias, de lo que está de moda, eh, porque lo ven o lo escuchaban en la radio acá en Chile con un desfase de tres meses. Lo ven directo de la fuente, lo ven en tiempo real y la multiculturalidad en el fondo, yo creo que va a terminar en el fondo avanzando hacia una como cultura global y creo que este primer paso como de las organizaciones más que tener al final como una como unicidad de, de, de una cultura organizacional es cómo se construye una cultura organizacional global y yo tiendo a pensar que eso va a ser como una macro tendencia que se ve de, desde ahora en el pequeño mundo de las organizaciones pero va a terminar siendo como algo un poco más macro la cultura tanto la mexicana como la chilena como todas, van a seguir teniendo sus rasgos, pero se van a volver como cada vez un poco más parecidas, si se quiere, porque claro. eh, este rasgo en el fondo es como una tendencia como transformativa. Entonces, eh, creo que para los colaboradores va a ser como que tú me como, un día yo estaba y me decían como, es que tenemos que hablar acá de que tenemos como la mejor tecnología y las mejores herramientas. Y digo, claro. Pero es que un buen profesional o alguien que tenga como ganas de hacer cosas no va a trabajar en una empresa que no tenga eso. Eso ya no va a ser un diferencial, se va a convertir en un desde. Y quizás fue un diferencial en el pasado, tener herramientas colaborativas y trabajar en la nube. Antes quizás sí era algo que tú digas yo, oh, un diferencial. Hoy día se convierte en un desde. Yo creo que la multiculturalidad va a transitar ese mismo camino. Hoy día es un diferencial, hoy día es algo muy divertido, pero creo que en el tiempo y hacia adelante se va a convertir en un desde. Por ende, que el, el hecho de que uno no pueda subirse desde antes a esta tendencia va a hacer que finalmente termine masterizando este skill que cada vez más se, se va a volver cada vez más necesario, ¿no? Claro. B voy a sumar y a darle fuerza, a Valentina, porque totalmente conecto. Nosotros en nuestra generación ni siquiera estaba en nuestro imaginario decirme <laughs> voy a. A, a Suiza con Nestlé, me voy mm. a... O sea, no, no existía en nuestro imaginario porque eh, no, no, no había tanta globalización, ¿no? No, estábamos, no éramos empresas tan globales, aunque sí lo eran, no había esta parte que, que hoy vivimos eh, y que es una realidad que para las nuevas generaciones, para la generación Z, es un valor vivir experiencias. O sea, es si tengo la oportunidad de irme a trabajar el día de mañana a otro país, lo van a tomar y para ellos es su nuevo, eh, su nuevo salario, su salario emocional, su salario de, 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 de proyección, de decir, oye, puedo tener la oportunidad en su momento de irme a otro mercado y no solo quedarme eh, eh, en, mi, en mi ciudad o en mi país. Entonces, es, esto toma muchísima importancia como parte de la marca empleadora. 100%, o sea, poder exponerse a esa diversidad, yo creo que es ahí donde radica, como te digo, la parte del de poder armar una experiencia que sea única para los colaboradores. Y como tú ves hoy día, creo que más que nunca las movilidades regionales y como intercontinentales están a la orden del día en muchísimas empresas. Creo que son más, en, en el aspecto multinacional, son más las que... Juegan este juego y hacen una gestión de, de talento más global que las que se quedan operando solamente dentro de los países. Clarísimo, clarísimo. Oye, tengo un par de, de preguntas, ¿no? Gracias aquí que, que están compartiendo eh, varias preguntas. Perdón que no nos alcancemos a leer todas, pero nos conectamos de repente <laughs> y, y, y acá me hacen señas de que hay que leer. Entonces, bueno, pues a, a, voy, a, voy a leer un par de, 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 de preguntas. Y eh, cualquier duda, pues bueno, eh, ¿cómo? Aquí me, me preguntan, eh, ok, ahí te va, eh, ¿cuál es, cuál ha sido, ¿cuáles han sido los mayores desafíos a los que se ha enfrentado Samsung al gestionar la multiculturalidad y cómo los ha superado? ¿No? Entonces, ¿cuáles crees que sea el desafío, más allá yo creo que del tema de comunicación, ¿cuál, cuál podrías ver, Valentina? En, en mi apreciación creo que es un desafío constante que viene al final de ver cómo uno hace conversar eh, esta tendencia y esta cultura, en el fondo estos rasgos coreanos de, de Samsung, con las culturas locales. Porque al final, como el desafío va cambiando siempre, la cultura y la, el desafío multicultural vuelve a aparecer de una y otra forma, a veces para decidir, a veces para atraccionar, a veces para tener que... A medida que, que eh, si bien es el mismo equipo, al enfrentar diversas situaciones vuelve y vuelve a reaparecer. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que se enfrentan y la segunda tiene que ver también con el modelo que tiene de trabajo como la estructura de Samsung, en donde las personas en el fondo rotan y se mueven, en especial los, eh, los encargados de negocio coreano que están asignados en las unidades, que van rotando y se van moviendo. Lo que hace que estén durante solo un periodo. Entonces, ya uno logra lograr enganchar, ya se maneja, cambio, partimos, foja cero, de nuevo. Y ese yo creo que, en mi apreciación, no lo he visto o a sea, porque, como ya llevo un periodo más acotado en la compañía, no me ha tocado ver estos cambios. Pero yo creo que además del cambio que implica, de que te cambien una parte de tu estructura como de manera más o menos constante, eh, sumado al desafío cultural, creo que una de las grandes cosas que, que tenemos para estar trabajando siempre en esta línea en la compañía. Pero que al mismo tiempo son también las que le dan este sabor y esta como experiencia entretenida que, que no se agota en el fondo. Oh, claro. No se agota el, el sentir esta multiculturalidad porque está siempre presente al final. Y cuando uno ya la tiene más o menos modulada. Viene el cambio en, el, en, el, en la estructura y eh, uno vuelve al final a volver a acercarse y aproximarse a, a ver cómo se vive ahora con una nueva persona. Clarísimo. Va Valentina, me, me llevaste un viaje de, de varias dudas. Por curioso voy a hacer estas preguntas, pero, por ejemplo, hoy en día, eh, así en contexto, ¿cuántas nacionalidades eh, trabajan contigo? Así que se te ven a, a la... Acá hay, hay hartos argentinos... Eh, hay venezolanos venezolanos es que hay mucho en Chile eh, bueno los coreanos coreanos ya van tres chilenos van cuatro chilenos eh, espérate chilenos coreanos argentinos venezolanos colombianos eh, estoy pensando más en amplio en esta pero me cuesta pensar brasileño. brasileños brasileños eh, muchos de todo Latinoamérica estoy pensando en algunos otros países más de Europa y acá me parece que no por lo menos hasta ahora me parece no haber visto españoles u otros que hablen más en, en inglés. Pero muchos de los de Latinoamérica, por lo menos acá en la sucursal de Samsung, acá en Santiago. En Santiago. Bueno, hablamos de seis nacionalidades promedio. Pero cinco, seis. <laughs> o sea, para que nos demos cuenta de la importancia del tema y cómo su impacto en la marca empleadora, en temas de comunicación, en temas de eh, eh, flexibilidad, ¿no? en temas de diversidad, es, es relevante. Y, y solo por curiosidad. ¿Cuántos proveedores no son chilenos? Uy, no tengo idea, me pillaste. ¿No? Ah, sí te pillé, te pillé, ¿verdad? No, es que el tema de los proveedores es todo un tema, entonces no, no sé ni va, ¡No! No, ni idea. Total, no tengo idea. Es que no, es, está es bien idea. interesante y te voy a platicar eh, porque nos tocó hacer una intervención en Ecuador. Estamos trabajando con un eh, con banco eh, Pichincha, ¿no? Y es, es muy bonito cuando tú. Tienes la oportunidad de trabajar con otra cultura, no en este caso con Ecuador, sí. y poder ¿no? convivir. Y entonces, cuando llega un proveedor eh, de otro país, pues la experiencia todavía es totalmente eh, explosiva, ¿no? Porque pues ahora viene un proveedor a hacer cosas totalmente distintas. Entonces, nada más era ahora como por pura curiosidad co compartiendo lo que, los, los insights. Eh, ya estamos casi por terminar, Valentina. Ya estamos. De sí, aquí, de repente me empezaron a golpear en la puerta, me pusieron nerviosa. A ver, es que me den un el... <laughs> no, no pasa nada, ¿eh? no, no hay nada. Si necesitas contestar, adelante, siéntete con, con confianza. Eh, ya Dame estamos... dos segundos para pedir eh, unos minuto de acá que me Claro, estén claro. O sea, a ver, este es el mundo digital y eso nos encanta. Entonces, eh, aprovechando, si nos pueden compartir más preguntas, estaría increíble. Ya estamos eh, técnicamente por concluir eh, en esta sesión de la Global Week. Y qué, qué rico, porque esto es lo que, lo que vivimos todos y todos Volvemos, los días. Volvemos, ahora sí. <laughs> ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Era gracias. solamente porque estábamos ya en hora de. tenía otra, otra cita, así que estaban ah. aquí esperando. Pero estamos bien podemos, tenemos 10 minutillos más. Ok, muchas gracias. Ya, ya estamos por, por, por cerrar. Y, y un poco pa, para ir cerrando, Valentina, y lo cual te super agradezco este tiempo. Eh, tú en, en este proceso que has vivido dentro de Samsung los últimos. Siete meses en la compañía. ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Qué, eh, ¿A qué te has enfrentado? ¿Tu expectativa, realidad? ¿no? Eh, ¿Estás viviendo un proceso de onboarding? ¿Estás viviendo un proceso? Ha sido de... bastante intenso, en especial con entender cómo este way of working. Yo venía de una empresa eh, más, eh, de estilo más europeo, más horizontal, más como dinámico eh, además empresa privada no, no pública entonces hay definiciones y formas de hacer que son muy distintas entonces ha sido como un onboarding de poder ir entendiendo esto entender cómo uno se relaciona entender cómo uno argumenta por ejemplo eh, y, y guía un proceso de toma de decisión en este tipo de cultura o en otro tipo de cultura entonces ahí ha sido como ir aprendiendo obviamente en estas cosas culturales siempre uno aprende uno aprende observando pero uno también aprende equivocándose cuando se da cuenta de que eh, esa forma no era la forma sino que era eh, y ahí uno va encontrando esos pequeños espacios ha sido un viaje muy interesante muy 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 interesante de muchísimo aprendizaje en especial porque yo he tenido la, la suerte y la fortuna de poder eh, recorrer algunos eh, sectores de Asia y manejo, tengo algunas amistades más, más de, de Taiwán en realidad que no, no de Corea, y entiendo que estas es diferencias, pero el poder además acercarse y conocer de la cultura coreana, entender cómo hacen las cosas, entender su historia, eh, sus tradiciones, sus valores, eh, todo esto, yo creo que eso para mí ha sido tremendamente interesante, eh, divertido, hay cosas que por ejemplo, no sé... Los gay dramas que dan en Netflix nunca fueron algo que a mí me llamara particularmente la atención. Hoy día te digo, como por la experiencia acá, porque ya entiendo más el tema, me llama más la atención. Entonces, ha sido un viaje eh, complejo, ha sido un viaje muy interesante. Yo, como persona del mundo de la cultura organizacional, o sea, poder mirar una cultura tan única como la cultura que tiene Samsung, es realmente pucha, un lujo profesional, encuentro. Eh, y nada, queda seguir avanzando y seguir encontrando, porque al final en donde uno encuentra estos pequeños de repente dolores de como no nos entendemos, es también donde encuentra la oportunidad de poder sembrar y germinar proyectos que espero sean hermosos. Uf, <laughs> qué mejor manera de terminar eh, con este gran insight, donde hay conflictos hay oportunidades, ¿no? Donde hay conflictos, donde hay esas eh, diferencias, siempre hay una oportunidad. Y, y, y cerramos con esto la, la, la Global Week del día de hoy. Eh, te agradezco, Valentina. Eh, gracias a todos los que nos han estado acompañando en estas preguntas. Valentina, en un tweet, a mí me encanta decir siempre: en un tweet, en 160 caracteres, ¿qué nos dices? ¿Con qué te vas? ¿Qué, qué, qué último mensaje quieres dar? El que, el que tú quieras. Es tu casa. Eh, en un tweet, ya no es tweet, es ex. Ay, eh, bueno, se vio mi generación. En, en un ex, en, en un, un ex. ex. Eh, eh. Para mí, el, el gran mensaje al final entender que gestionar la multiculturalidad y entenderla, eh, trabajarla, no es solamente, o sea, trae una tremenda experiencia y algo muy, muy positivo para los colaboradores, pero también hay una ventaja y una cuestión competitiva y estratégica para la organización. Entonces, eh, es. ¿Cómo al final ocupamos esta tendencia que se va a dar igual para robustecer nuestras organizaciones y robustecer la visión de negocio? Perfecto, Valentina. Pues te agradezco en nombre de toda la compañía de HD. Gracias por este espacio, gracias por compartirnos tu conocimiento. Nos llevamos varios insights relevantes. Hay que trabajar sus skills, por supuesto. Es muy retador porque cada vez las empresas van a ser más multiculturales, mucho más con la revolución de la inteligencia artificial, con la llegada ¿no? de, de, de esa nueva generación Z, ¿no? que cada vez irán. Porque las generaciones millennials también envejecen, nos estamos haciendo también grandes <risa> <risa> y también saldremos en algún momento y esto implica retos para todas las organizaciones. Entonces sin duda. Sin duda. Gracias, Valentina. Un abrazo, la mejor de las energías. Muchas, muchas gracias a ustedes también, Jaime. Feliz de haber participado y muy buena la, la conversa. Gracias. Saludos. Sabemos lo que hacemos y hacemos lo que queremos.